Muy buena tarde para todos nuestros seguidores que nos están viendo a esta hora en MDI Noticias, en este compilado de medios que estamos aquí en conjunto. Bueno, les cuento, hace unos minutos se registró la salida del gobernador Juan Guillermo Zuluaga de esta clínica, de la parte de la puerta principal que van a ver ustedes a continuación. Él realizó su salida con muy buen estado de salud, estuvo internado solo el día de ayer, y pues estos son los momentos de la salida del gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Ahí ya este es el momento exacto cuando sale el gobernador a través de la puerta principal. Sale por protocolo de la clínica Servimédicos. Sale el gobernador en silla de ruedas, sale en todo su recorrido desde la puerta de la clínica hasta uno de los vehículos de su escolta, que donde él se dispone a manejarlo propiamente hasta llegar a su domicilio. ¿Esto por qué? Porque no le es permitido, o él pidió este traslado en uno, él solo en uno de los vehículos, por evitar que el resto de su esquema de seguridad y de asesores que lo acompañan siempre termine también contagiado. Entonces, aquí están los momentos de la salida del gobernador. Ahí se está desplazando, tuvieron unos inconvenientes en la salida, del gobernador, lo tuvieron que sacar en reversa, y este fue el recorrido. También otros medios estuvimos ahí en este momento. Eso fue hace aproximadamente unos 2-3 minutos de que se registró la salida del gobernador. Ahí está, con su doble tapabocas, con su semblante, no puede hablar del tema, no dio declaraciones, obviamente para evitar que los que estábamos ahí presentes nos contagiáramos. Y ahí es el momento en que el gobernador se levanta muy estable de salud y ya se despide de todos los que estábamos ahí presentes y se dispone a dirigirse hacia su domicilio, donde obviamente va a llegar a una parte de su casa y va a seguir su aislamiento preventivo. Esto también, luego de eso, también nos habló el representante legal de la clínica Servimédicos, y esto fue lo que nos contó. Con medicación ambulatoria, desde luego el reposo no es exacerbarse en su trabajo, tiene que tomar abundantes líquidos y estar en los controles aquí cada 72 horas. El próximo control lo tiene el domingo. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje para todo el departamento, doctor, el del estado de salud del mandatario? El gobernador sale en muy buenas condiciones, sale asintomático, ya como ustedes lo vieron, completamente recuperado de su proceso de deshidratación, sale con su temperatura normal. Y el mensaje, que es el mismo que dio el señor gobernador, nos seguimos cuidando, seguimos usando la mascarilla, continuamos con las medidas de distanciamiento social y nuestro lavado de manos, y cuidémonos, que es por el bien de todos y nuestros seres queridos. Este es un virus muy, muy traicionero, pero pues la idea a todos se le apunta a que él no vaya a tener recaídas y que salga de su cuadro normal. Usted sabe que este proceso en él dura 14 días, él está en el día 4. Entonces necesitamos 10 días que esté bien para que él supere ya la prueba del COVID. ¿Alguna medicación especial por el caso de cáncer de piel que tiene el gobernador? Se decidiría que es una comorbilidad, pero en este momento no lo afecta, sale con una medicación pues un poquito más rigurosa. ¿Vamos? Bueno, estas son las imágenes de las declaraciones del director de la clínica Servimédicos, del representante legal, que nos dice que el gobernador salió muy bien de salud, solamente fue una recaída que tuvo en la tarde de ayer, más o menos a esta hora fue recluido en esta clínica,
por parte de solamente sufrió una deshidratación debido pues obviamente al tratamiento y a la medicación que está llevando, porque recordemos, como les mencionaba anoche y les mencionamos ayer tarde, el gobernador en diciembre del año pasado, y diciembre-enero, manifestó que tenía, que fue diagnosticado con cáncer de piel, y pues también por eso le consultamos al gerente de la clínica sobre ese tema, y él dice que la medicación debe ser un poquito más estricta para el gobernador, por ser una enfermedad con comorbilidad al coronavirus. Bueno, esto es lo que les teníamos en esta información de última hora por medios digitales informativos. Vamos a estar en cualquier momento en otro sitio de las calles de Villavicencio con otra información. Vamos a estar muy atentos a la salud del gobernador. Cualquier cosa que surja, si es recluido nuevamente o si pasa algo de urgencia, pues se los haremos saber. Esto es MDI Noticias, que lo conforman Alerta Llano Noticias, TDI Colombia, ¿Qué pasó en Villavo?, Millano Televisión, Entérate Villavo y Andrés Noticias. Que pasen buena tarde.